en un templo Umbanda, donde profesamos la religión Umbanda. Yo soy la Maya Alejandra. Esta noche lo que van a presenciar es una limpieza general de lo que es Eshu. Un Eshu es una energía, un ente que llega a la tierra a las personas que somos medium. En mi caso voy a llamar a mi señora, Rosa Vermela. Cuando ella llega, muchas veces habla un portugués muy cerrado o muchas veces se deja entender. Yo portugués no sé. Va a venir gente que necesita caridad, necesita pasarse limpieza por salud, para aperturas de camino, ¿no es cierto? Para que le vaya mejor en la vida. Acá tenemos una limpieza preparada, papines y pipoca. Pipoca es lo que le llaman el pochoclo. Caña, whisky, sidra. El médium lo que va a hacer es no abrir esto, sino agarrar, pasarlo por el cuerpo de las personas. Y después se saca la puerta. Se vela. Y después esto tiene que agarrar y despacharse. Para que se lleve todo lo malo. Prende las alarmas. La alarma vecinal. La prenden porque para molestarnos. El país Trancarrúa. Están fumando, después su bebida, cada uno tiene el whisky, o la papayera tiene su sidra, cada quien tiene su bebida. Muy agradecida, ¿no? De todo lo que hemos hablado, aquí estamos, nos acompañamos. ¿Cierto? ¿Mi bebida? La bebida. La bebida de eso. Los países están haciendo la apertura de caminos. Para que todo sea siempre bien certero, que siempre esté todo abierto, que nunca falte una buena mesa. La persona. Se están elevando.
verdad que me sentí muy gustosa. No me dejó con ningún tipo de problemas. Esto es un trabajo. La gente siempre queda conforme y te da algo. Puede llegar a dejar un dinero, como ves presentado ahí, que nosotros los utilizamos después para volver a comprar, por ejemplo, lo que vos ves, velones, velas y todo lo que ellos necesitan. Me vengo a curar, nada más, a limpiarme. Del daño de otras personas que hacen lo mismo, pero mal. Vine otras veces, me dio resultado, me he curado. Nuestra noche ahora continúa en la puerta del cementerio. Y es ahí donde culmina ya todo el ritual. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a presentar una ofrenda, primero que nada, porque es para pagar las almas. Compashira, Eyu. Este es un ave, como verás, es un gallo, que es con lo que se limpia la persona. Se trabaja y se saca toda la energía negativa esa que tiene la persona, ¿no es cierto? Descarrearla, sacarle todo lo negativo que tenga, que saquen todo eso malo que hicieron para ellos. Fuerte, pisa. El otro. Tres veces. Vale. Acá. Juntas fuego. Lo que se hace es entregarlo. Se tira hacia adentro y que las adentro del cementerio y que las almas se hagan cargo de todo lo que hemos sacado en este momento. Bueno, vamos. Sacrificio de animales y ruidos molestos. Estos son algunos nada más de los reclamos de los vecinos de los templos umbandas. Mientras tanto, ellos defienden lo que llaman ritos y creencias ancestrales.